Va a venir el partido contra Equidad, partido que no es para nada fácil. Igual actualmente para Medellín ningún partido es fácil. Se triplica la dificultad en cualquier partido, pero igual de por sí Equidad es un equipo que viene con mucho trabajo, que trabaja muy bien, entonces es un equipo que siempre hay que tenerle cuidado realmente. Hay cambios en la formación. Vuelve Tegüé a jugar un partido de titular hace no sé ni hace cuánto. Va a jugar Mauricio Cortés de titular. Va a jugar otra vez Jaime Hiraldo de lateral. En fin, vamos a ver cómo nos va. Vuelve Cadavid a jugar. Pues el partido pasado fue por amarillas que no jugó para tenerlo en cuenta. Y Murillo no juega, por eso juega Tegüé, porque Murillo tenía también acumulación de amarillas. Y en fin, vamos a ver con qué sale Medellín. Ojalá ganar, hay que ganar o ganar. Ese partido lo dirige Ricardo Calle y David Montoya. ¿Cuándo se une el nuevo cuerpo técnico? No sé, pero ojalá nunca. Pero bueno, quizás supongo yo que ya para el próximo partido, no sé, no. La verdad es que ni idea, me desentiendo completamente de eso. ¡Listo! Y arrancó esta vaina. Arrancó. Tiro de esquina para Equidad. Pelota quieta en contra para Medellín. Qué peligro siempre esto. Y hay que tener muchísimo cuidado con Mier, que hizo gol olímpico hace poquito. Y los últimos partidos que he visto de la Equidad, siempre intenta por partido hacerla olímpico. Entonces hay que tener siempre mucho cuidado a eso. Hay que tener mucho cuidado a eso porque encima le sale bastante bien a Mier este cobro así. Y bueno, un saludo para Juan y para Juaco Góez, que me cogieron aquí grabando para el saludo. Entonces, ahí ya saben, las mejores pues para ustedes. Y bueno, aquí me cogieron grabando otros dos. Un saludo para José y para Nicolás Correa. Un saludo para ustedes. Por cierto, ya somos 5.000. Muchísimas gracias a todos. Increíble, increíble el crecimiento que hemos tenido desde que volvió el fútbol, desde que volvió Medellín. Prácticamente desde que volvió Medellín, subimos como 220 seguidores, algo así. Gracias a eso llegamos a los 5.000. Y bueno, vamos a seguir creciendo con todos ustedes. Vamos a seguir creciendo. Muchísimas gracias. ¡Ay, dale, Cortés, exigite! ¡Ah! Minuto 23. Medellín ha tenido dos acercamientos al arco de Equidad con este. Y pues realmente nada, pues acercamientos, porque a Nova no le ha tocado hacer nada, no, los centrales no le ha tocado hacer nada. Entonces, más lo que Medellín se ha salvado que lo que ha hecho realmente. Hoy no está Byron. Lo bueno que ha hecho Byron desde que volvió a jugar hoy, lo deshizo todo. Lo está deshaciendo todo, lo está deshaciendo todo, porque en este partido no está, no da un pase bueno. Qué irregularidad, definitivamente. Ay, Mauricio Cortés. Dios mío bendito. Ave María. De nuevo Mier. Saca el centro al borde del área. No, 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 no. Ahora Zapata le pone velocidad. Creo que va a llegar Cadavid. Primero. Equidad prácticamente solo nos ataca con pelotas quietas. Y por un ataque que podríamos tener, la caga Mauricio Cortés. Es que. No, qué displicencia de jugador también en lo que se convirtió Mauricio Cortés. Nada. Cortés. Duelo de extremos en la tabla. Tóquela y le pega. No. ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Ah! Primer ataque peligrosísimo del Medellín. Hizo exigir a Noboa. Y lo que hay es arquero. De eso sí no hay duda porque Noboa sí es. ¡Qué hijo de madre arquero! De eso sí no hay duda. ¡Ave María! Vamos, vamos, por fin un hermano, aunque sea, al menos, a ver si eso motiva a su hijo de madre.
muy bien por Mosquera, muy seguro controlando. Amigas y amigos, el arbitrinica. Listo, finaliza el primer tiempo. Muy poco, pues. A ver, por lo menos Medellín no va perdiendo. No está jugando su mejor partido. Pues nada raro ahora mismo en Medellín, pero pues por lo menos algo es algo realmente. Y nada, es que no qué dice. El partido está irregularcito. Pues, al menos pensar en traernos el punto importante a Medellín, eso no le sirve. Bueno, a ninguno de los dos equipos le sirve. Pero pues por lo menos uno tras el empate de allá en esta situación en la que está Medellín, creo que es bastante importante. El peor del primer tiempo, yo creo que Mauricio Cortés. Qué triste a estos jugadores que les da tantas oportunidades y nah, van de mal en peor. Para eso seguir llamando a Escalante, que pues por lo menos está mostrando cosas buenas. O ahí igual está Cuesta, está Shirra, que pues al menos han hecho cosas más importantes que Mauricio Cortés de momento. Y se dejó venir el segundo tiempo. Y bueno, vamos a ver si Medellín sale a hacer algo diferente. O bueno, mejor dicho, ambos equipos, porque el primer tiempo. Los embaldados del partido acaban de desaprovechar. Otro contraataque más. Byron y Cortés. Ave María. ¡Penalti! ¡Penalti! ¡Ay, penalti! ¡Ay, vamos, vamos! ¡Ay, Castro generó un penal! ¡Ay! Bueno. ¡Ay! ¡Reina! No voy a salar nada como el partido pasado. No quiero salar nada. ¡Vamos! Ah, ¡vamos, reina! ¡Bien! ¡No! ¿Qué está pasando, reina, marica? ¡Dos penales, dos fallados! ¡No, mari! ¡No, no! ¡Ah, no! Ya estamos mariqueando mucho la vida también. ¡No! ¿Qué, pero... Reina no falla un penal en la vida, no fallaba uno, ha cobrado dos en la misma semana y los dos los ha fallado, no, huevo, nah. Esto es lo que es Medellín hoy en día, esto es lo que es Medellín ahora mismo, esto, ahí se ve, más que reflejado. Ahí es que se está viniendo arriba, pues no ataca con profundidad, pues suma más hombres en defensa Medellín que lo que ataca Equidad por lo regular ataca con dos o tres y Medellín pues siempre muy bien posicionado atrás, pero nada, después de ese penalti fallado la confianza de una denota en el piso. Ahí de una obviamente se nota el reflejo de lo que es Medellín ahora mismo. Un jugador de esos que no fallaba penaltis nunca. Y precisamente fallados seguidos. Grave, grave la situación. Ahí se nota eso. Se refleja de una en el fútbol cuando hay poca confianza en un grupo. Y aquí me coge grabando otro más, esta vez un saludo para Nicolás Porras, las mejores. No, Cortés es perverso definitivamente, porque putas todavía está jugando, weón. Ahí sí que pasa pues Ricardo, hermano, porque es que... No, qué horror Mauricio Cortés de bueno. No, frustración ver jugadores así. Minuto 82, tiro de esquina, no hará gol de... Nos hará olímpico, no falta, no falta. O ahora en el 90 y nos hará olímpico. O en Medellín, nada raro. Toma aire. Bien, Marmolejo, bien, bien. El mejor del Medellín, Marmolejo. El mejor de Medellín, Marmolejo, definitivamente. Que perdió varios tiros de esquina y cobros como este. Ojo,
Arrancando de nuevo Rodríguez para Matías. ¡Impacto! ¡Dios mío, qué golazo! ¡Gol! ¡Te lo dije! ¡Gol! ¡No, gol, no, gol, no! ¡En serio! ¡Recontra, super, hiper, mega golazo! ¡De la Equidad! ¡Apareció Matías! Bien le dije, el más peligroso de la cancha. ¡Matías! ¡Sacó la zurda! Matías hace tremendo golazo, parce. Enorme. 85 minutos. Matías Mier es la noticia. Equidad tiene 1. Medellín 0. Venía un domicilio y apareció Samuel Felipe Vargas y Whisper más en la Liga Betplay de Bayor. Es toda de mierda. Minuto 85. Remate potente de la y yo creo que el gol de la fecha. En la zona de la toallita, es cierto que hay un error en el cálculo por parte no sé qué otros goles habrán hecho en toda la jornada, en toda esta fecha, pero con este golazo mínimo es uno de los goles de la fecha. Así son las cosas en Medellín. Siempre nos hacen gol del 80 para adelante y los mejores goles del mundo. Ya. Una maniobra individual. Termina en sigue la pelota a su favor todavía. Cortés, que increíblemente terminó el partido, vea usted. Centro, al área. ¡Ay! Señores, a la final. ¡Ah! Eduardo. Desde el 2015, Equidad no le gana al Medellín. Desde el 2015. Juan Manuel Cuesta y el jugador Carlos Monjes. Es increíble. Todos los partidos, en todos los partidos, hay un nuevo antirrécord, un nuevo antirrécord, un nuevo antirrécord. Ay, vea, y encima casi se hace autogol. Ay, no, no, no. Todos los partidos hay un antirrécord nuevo, weón. Ay. Y se acabó esta, weón. Se ha escrito la historia de este partido y de la fecha 11. La figura. Jugadores sin alma, que para eso les pagan. La puta de su madre, a ver si pone huevo, no le gana a nadie. Jugadores. Es que os respeto, güey. Es que os respeto, güey.